dirías? Tu cara está peor que la de Selim. Erdogan. Duraner vendrá hoy a la oficina, así que mantén un perfil bajo. Mírense, todos golpeados, imbéciles. No quiero molestarlo antes del matrimonio, ¿entiendes? Que no sepa que algo anda mal. No se preocupe, señor. ¿Todo bien, Mustafa? Muy bien, gracias. ¿Cómo está tu madre? Ella está mejor, gracias. ¿Qué estás mirando? ¿Qué auto condujo el señor Erdogan ayer? ¿Tuvo un accidente? Ah, todos estaban en el auto de Munir. Estaban Bural y Selim también. Estuvieron todos juntos. ¿No pasó nada? Sí, tienes razón. ¿Cómo sabes que tuvo un accidente? Tal vez él volvió a casa con su auto anoche y... No, Munir los llevó a casa. El guardia me lo dijo cuando recogí al señor Rezad esta mañana. Enviamos su auto a la casa del joven Bural. Así que no tuvo un accidente, me lo imaginaba. ¿Ah? Creo que lo entendí mal, entonces. ¿Sí? Sí, gracias. Bulent, tráete para Mustafa. Siguiera, fue solo una coincidencia. Genial. Sí, pero eso no significa que él no siga siendo peligroso para nosotros. ¿Qué crees, Erdogan? Mustafa es nuestro protector. Él será nuestra arma contra Kerim, ¿no estás de acuerdo? Incluso mi tío estaba pensando en lo mismo y lo quería por aquí. Silencio todos. ¿Ya te vas? Así es, hay muchas cosas que celebrar esta noche. Muchas felicidades. Espera, todavía esto no termina. Todo puede cambiar en muy poco tiempo. Celebraremos, ya verá. ¿Cómo estás, Erdogan? Estoy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. No dejemos a las damas esperando. Sí, por supuesto. Me reuniré con ustedes después. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Ya estabas hasta el cuello cuando eras el novio de la parlamentaria. Me pregunto, ¿cómo te verás ahora? Todavía no es seguro. Ya veremos lo que pasará. Si Rezad Yazaran está en esto, entonces está todo arreglado. Yo espero que sí. Hablábamos de Mustafa. Erdogan tiene razón. Mustafa es muy importante en estos días. Podría convertirse en un arma contra Kerim. Además, Mukaddes es más peligrosa que Mustafa. Estoy de acuerdo. Entró en nuestra casa como si fuera suya. Yo todavía no entiendo qué estás tratando de hacer con él. Nos llevaremos bien con él. Mustafa será nuestro hombre. Él no puede ser nuestro hombre solo porque le diste dinero. Si le das más dinero sin ninguna razón, va a sospechar. Ya sé cuál es su punto débil. Por eso me va a obedecer. ¿Tu familia sigue en el hotel? Así es. Pero estoy buscando un lugar, una casa pequeña. ¿Y te alcanza el dinero? Claro. ¿Tu padre hace trabajos de jardinería? Sí, así es. Él solía trabajar en los jardines cuando vivíamos en el pueblo. Nuestra casa tenía un jardín muy bonito. Él siempre se ocupó de él. Y apuesto a que tu madre es una buena cocinera. Sí, muy buena. Te diré algo. Encontré un lugar para ellos. Incluso para ti. Se van a quedar en nuestra casa. ¿Cómo dice? Además, ellos serán buena compañía para mi madre. Solo tendrán que cocinar y hacer trabajos de jardinería y tendrán una casa. Pero... Aló, mamá, ¿cómo estás? Dime, ¿ya has encontrado a alguien? Bueno, no importa. Deja de buscar ya. Encontré una familia que nos puede ayudar. ¿Sí? No, ellos no son extraños. Son de nuestro pueblo. Bueno, hablaremos después. No puedo trabajar para otras personas a esta edad, hijo. Y yo nunca dejaría que tu madre trabajara. De ninguna manera. Pero ella va a estar cómoda allí, papá.
Solo va a cocinar. No va a hacer las tareas domésticas. Otras personas las hacen. Además, nunca hay nadie. No es como la casa de Rezat, que siempre está llena de gente. Solo están Erdogan y su madre. Por lo que pude ver, no reciben invitados. Así que mi madre no se cansará. No te preocupes. ¿Acaso no quieres verla feliz? Creo que sería bueno para ella también. De lo contrario, yo no se los ofrecería. Piénsalo, no nos alojaremos en un hotel y yo podré quedarme con ustedes cuando tenga días de descanso. Volveremos a vivir juntos en la misma casa. Y además, podré llevar a mamá al hospital desde allí. No, hijo, no es una buena idea. Nunca he trabajado para nadie a esta edad. No puedo hacerlo. No es la gran cosa, papá. Vas a trabajar para ellos como si fuera tu propio jardín. ¿Qué pasa si la gente del pueblo se entera de nosotros? No te preocupes. ¿Acaso ellos nos mantienen? Si hubiera sabido que estabas detrás del dinero... Te lo dije, papá. Eso no es lo que yo estoy buscando. No debemos rechazarlo solo porque a la gente del pueblo no le gusta esa familia. Ni siquiera se preocupen por lo que piensan de nosotros. Debemos seguir adelante. No vamos a pagar el alquiler. Ellos van a cubrir los gastos y ganarás dinero. ¿Qué dices? Mustafa está en lo cierto. Yo solo voy al hospital y me aburro en la habitación del hotel cuando regreso del hospital. Es una buena idea. Alide, no podemos vivir en otra casa a esta edad. Él dice que no es un trabajo duro. Cocino de todas formas. ¿Te importa si cocinara en otra casa? Él dice que vamos a estar bien. Mustafa gasta mucho dinero por nosotros. Yo no quiero ser una carga para él nunca más. Y nos ahorraríamos algo de dinero. Le ayudaríamos económicamente. No podemos ser una carga para él. Él tiene que hacer su propia vida. Y para eso necesita dinero. Parece que ya tomaste una decisión. Sí. No te arrepentirás. Será mejor para todos nosotros. Ya lo verán. Espero que sí, hijo. De verdad lo espero.